¿Qué tal, amigos? Soy Luis Álvarez, aquí festejando los 18 años del Panteón Rococó. Felicidades a esos carnavales. Aragán y compañía, presente, Panteón Rococó. Chido. Si no hubiera sido por esas pedas que nos pusimos ahí en la prepa 9, no estaríamos aquí esta noche, ¿no? Y entonces ese bagaje, aprendimos una que nos gustaba mucho a todos, que disfrutábamos mucho cantar y que más o menos alcance de la letra de una leyenda decía así: y entonces de repente de la nada las chicas se juntaban y empezaban a bailar y empezaban a gozar. Oh,
así. Y está bien, y está bien, y está bien en esta noche. Para adelante, para acá, ¿cómo te llamas? Anita, Anita, mi perro. Que se escuche bien fuerte aquí en el Salón Los Ángeles para Panteón Rococó. Y dice, y dice así: las patas mojadas de brandy de ron. Las piedras rozando tus senos. Las patas mojadas de brandy de ron. La última es arriba. Las piedras rozando tus senos. Las patas mojadas de brandy de ron. Las piedras rozando tus senos. Las patas mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. Mi muñequita de hule, de plástico, oh, oh, oh. Dice, mi muñequita sintética. Y es así que con esas canciones aprendimos a rock and rollar, güey. Y bajo la mano del Flavio Cianciarulo hicimos esto. Que lo acoplamos un poquito para que sonara de esta manera esta noche, 18 años, Panteón Rococó. Toma un trago y luego se va. Tres generaciones. Él es Taco Familiar, el Aragán y el Panteón Rococó. Que vengan otros 180 más. Felicidades. Larga vida al Panteón, señoras.